El último tipo de señales verticales que vamos a ver van a ser las señales de indicación. Estas señales tienen como objetivo facilitar al usuario pues ciertas informaciones. Pues, por ejemplo, que entramos a una autovía, que hay un merendero, cuántos carriles tenemos, etc. Tenemos que tener claro que ni prohíben ni obligan, simplemente dan información. Suelen ser de color azul y de forma rectangular, salvo excepciones, como siempre. Siempre hay excepciones a todo. Y en cuanto a su clasificación, pueden ser indicaciones generales de carriles, de servicio, de orientación, paneles complementarios y otras señales. En cuanto a las señales de indicaciones generales, la primera que vamos a ver, pues es la que nos indica, pues, que estamos entrando en una autopista o estamos en un ramal que nos lleva hasta ella. Un ramal, pues, sería, pues, un carril. A partir de esta señal comenzarían a regir, pues, las normas relativas a autopista. Acuérdate, pues, que la velocidad máxima será 120, la mínima será 60, prohibición de circular a todo lo que no sean automóviles, salvo excepciones. Esas excepciones serían los vehículos especiales con autorización. La segunda señal que tenemos es la de entrada a autovía. Pues es igual que la anterior, nos indica que entramos a una autovía o a un ramal que nos lleva hasta ella, y a partir de la señal comienzan a regir las normas relativas a autovía. Para diferenciarla de la anterior, fijaros que la señal de autovía lleva la palabra autovía escrita. Y por último, tendríamos las señales de fin de autovía y fin de autopista, donde dejan de regir las normas relativas tanto a autovía como a autopistas. La siguiente señal nos indica que estamos entrando en una vía reservada para automóviles, es decir, una vía por la que solamente pueden circular, pues, este tipo de vehículos. Acuérdate que una vía para automóviles, pues, tenía una sola calzada, con lo cual nos podíamos encontrar vehículos en sentido contrario. Tenía limitación total de accesos, igual que las autopistas, y solamente estaba permitida la circulación de automóviles. Señal de túnel, es decir, nos acercamos tanto a un túnel como también puede ser a un paso inferior. ¿Qué normas tendremos que aplicar con esta señal? Pues, en primer lugar, llevar encendido al menos las luces de posición y cruce tanto de día como de noche. Después, en un túnel no se podrá adelantar, salvo que exista más de un carril por sentido. Y también estará prohibido hacer el cambio de sentido, estacionamientos, paradas, etc. Cosas totalmente lógicas. Al salir del túnel, pues normalmente nos pondrán la señal de fin de obligación de llevar encendido el alumbrado. Aunque ya sabes que ahora mismo se recomienda llevar las luces encendidas durante todo el día. Se recomienda. Señal de fin de túnel y señal de fin de vía reservada para automóviles. Señal de velocidad máxima recomendada, remarco lo de recomendada, no nos obliga. Es decir, nos recomiendan ir como máximo a 70, aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y la circulación sean favorables. Si esta señal la encontramos colocada debajo de una señal de peligro, pues esta recomendación terminará cuando termine el peligro. Por ejemplo, la encontramos debajo de una señal de curva peligrosa, pues la recomendación terminará cuando termine la curva. Señal de fin de velocidad máxima recomendada. Intervalo de velocidades aconsejado. Nos aconsejan, pues, ir entre esas dos velocidades. A diferencia de la primera señal, este consejo será siempre que las condiciones meteorológicas, ambientales o de la vía sean favorables. En caso de no ser así, pues tendremos que moderar más la velocidad. Al igual que la anterior señal de velocidad máxima recomendada, esta tampoco nos va a obligar, pero tenemos que tener en cuenta que si nos la ponen será por algo, ¿no? Normalmente, pues, hay algún peligro o alguna incidencia, algo que nos va a hacer moderar la velocidad. Ya en un principio, si vemos esta señal, tenemos que estar un poquito más atentos a lo que nos pueda venir. Y fin de intervalo de velocidades aconsejadas. Otra señal que confundís bastante en el examen es la de calzada de sentido único. Como su nombre indica, pues la señal nos informa de que estamos en una calzada de sentido único y, además, dependiendo del número de flechas, pues nos indica el número de carriles que tiene dicha calzada. ¿En qué falláis en el examen? Sobre todo cuando os preguntan
si podéis girar a derecha o a izquierda. Normalmente soléis responder que no, y la respuesta correcta es sí, porque esta señal no me obliga, simplemente me informa que estoy en una calzada de sentido único. Lo que no podría hacer, dado que estoy en una calzada de sentido único, pues sería hacer un cambio de sentido, porque me pondría en contradirección. Pero lo que sí puedo hacer es cualquier cambio de dirección, girar a la derecha o girar a la izquierda. Lo único que no puedo hacer, repito, es el cambio de sentido. La siguiente señal me informa de la situación de un paso de peatones. Es decir, tenemos que estar atentos porque por aquí cerca, pues hay un paso de peatones. La señal por sí sola no da preferencia a los peatones. Como hemos comentado alguna otra vez, lo que realmente da preferencia es la marca vial, el paso de peatones. Esta señal únicamente me informa de que cerca nos vamos a encontrar un paso de peatones. Paso superior para peatones, pues sería estos puentes elevados que pasan por encima de la carretera para que no tengamos que cruzar por medio de ella, sino que pasemos por encima. Y paso inferior para peatones. Estas señales me indican calzadas sin salida. Y si tengo que entrar en ellas por alguna cosa, o porque tengo garaje allí, o por cualquier motivo, ¿qué puedo hacer para salir? En primer lugar, debería intentar hacer un cambio de sentido. Si la calle es muy estrecha y resulta que no puedo hacerlo, me estará permitido, como excepción, ir marcha atrás, recorriendo los metros que sea necesario, incluso invadiendo un cruce marcha atrás, ya que no me queda otra solución para salir. La siguiente señal me informa de la situación de una zona de frenado de emergencia. Estas zonas están situadas pues a mitad de una bajada muy pronunciada o al final de ella y sirven para que en caso de que a un vehículo le fallen los frenos, pues pueda entrar ahí y se detenga. Si te has fijado alguna vez, el suelo está compuesto sobre todo pues de tierra o materiales blandos, de forma que cuando un vehículo entra ahí se hunde y se frena. Sobre todo es importante saber que no podemos ni parar, ni estacionar, ni detenernos en ese carril o en esa zona de frenado, porque de hacerlo, si quisiera utilizarlo un vehículo con un problema de frenos, pues estaríamos provocando un peligro bastante importante. Esta primera señal me informa de la situación en una zona de estacionamiento que puede o no estar regulado o restringido mediante paneles a determinados vehículos u horarios. Puede ser una zona azul, por ejemplo. Lugar reservado para taxi, quedando prohibida la parada y el estacionamiento al resto de los vehículos. Parada de tranvía, exactamente igual a la anterior. Zona de parada de autobuses, prohibiéndose tanto la parada como el estacionamiento al resto de vehículos. Señal de transitabilidad de un tramo o puerto de montaña. Esta señal se compone de tres paneles. En el primero, en el de más arriba, mediante colores nos van a indicar la transitabilidad del puerto. Por ejemplo, si el primer panel es blanco, nos indica que el puerto está totalmente abierto sin restricciones. Si el panel es verde, los camiones de masa máxima superior a 3.500 kilos tendrán prohibido adelantar. Si ya es de color amarillo, pues ya estos camiones y además los vehículos articulados ya tendrán prohibida la circulación. Y el resto de vehículos deberán circular a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Cuando ya el cartel es rojo, tienen prohibida la circulación camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, vehículos articulados y autobuses. Además, el resto de vehículos deberán utilizar cadenas para nieve o neumáticos con clavos y su velocidad máxima no podrá superar los 30 kilómetros por hora. Y por último, si el cartel es negro, nos indica que el puerto estará cerrado. En el segundo panel nos van a complementar mediante señales por la información que nos han dado antes. Por ejemplo, van a aparecer la señal de obligación de cadenas para nieve, la prohibición de adelantar para camiones, señales de velocidad máxima. Y en el último panel nos van a indicar el lugar a partir del cual hay que cumplir las restricciones anteriores. Señales que nos informan de un lugar donde podemos hacer el cambio de sentido. La primera
será a distinto nivel y la segunda al mismo nivel. Recuerda que esta segunda nunca podrá estar en autopistas y autovías, porque aquí esta maniobra siempre se realiza a distinto nivel. Paneles de aproximación a una salida en autovía, autopista o vía para automóviles. Pues nos informan y nos van poniendo los metros que faltan para que llegue una salida. Estos paneles que vemos en los dibujos están colocados en el lado derecho, porque siempre las franjas están inclinadas hacia el centro de la calzada. La primera señal nos indica la presencia de un hospital y por lo tanto también nos indica que evitemos la producción de ruido. La segunda nos informa del final de la obligación de llevar el alumbrado de cruce encendido durante el día, naturalmente. Estará colocada después de una señal, pues, de obligación de encender el alumbrado. Puesto de socorro de auxilio en carretera, estos postes que vemos a veces en autopistas y autovías. Y la última señal, ya comentamos que sale en examen y que es importante que la tengamos claro. Habíamos visto la señal de obligación, que era la redonda, la cual nos obligaba, si circulamos por el carril en el que estaba colocada, a pagar con el sistema de telepeaje. Sin embargo, la señal de indicación, que es cuadrada, nos informa simplemente de la posibilidad de pagar con telepeaje, pudiendo también hacerlo de otra forma, o bien con tarjeta o bien con efectivo. ¿Vale? Repito, la cuadrada me da la opción del telepeaje, pero también del resto de medios de pago. Sin embargo, la de obligación solamente será para telepeaje. Zona residencial. Son calles especialmente acondicionadas y destinadas en primer lugar a los peatones. En ellas hay que cumplir una serie de normas. En primer lugar, la velocidad máxima de los vehículos no puede superar los 20 km por hora. En segundo lugar, los peatones van a tener siempre prioridad. Estará prohibido estacionar excepto en lugares habilitados por señales. O sea, no podemos aparcar en cualquier sitio, solamente donde exista una señal que nos lo indique. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, pero sin estorbar inútilmente a los vehículos. Y están permitidos los juegos y deportes. La siguiente señal será la de zona 30. Esta señal, la verdad, es que es muy desconocida, tanto para conductores como para peatones. Lo que vemos claro, pues, es que la velocidad máxima a la que podemos circular es a 30 km por hora. Pero también debemos de saber que esa zona está destinada en primer lugar a los peatones y por lo tanto ellos van a tener prioridad sobre los vehículos. Digamos que sería como una calle residencial, pero un poquito más light. La primera señal nos informa de que nos encontramos en una senda ciclable. ¿Cuál es la diferencia con una vía ciclista? Pues es que esta, la senda ciclable, es para peatones y ciclos. Son estos caminos que hay por los parques, ¿vale? Mientras que las vías ciclistas, recuerda que solamente eran para ciclos y estaba prohibido la circulación de cualquier otro usuario, incluidos los peatones. Las dos últimas son apartaderos en túnel, pues para en caso de emergencia o por ejemplo una avería del coche, pues para poder apartar allí el coche, en la primera con un puesto o con un teléfono de emergencia y en la segunda sin él. Otro grupo